quédate en tu recámara, tápate con una sábana, échate un pedo y ahógate solo, ¿ah? Aclaro, pedo no es grosería, ¿eh? Pedo es el suspiro de una nalga enamorada, anunciando la llegada de su hermana en la cagada. Bueno, porque hay diferentes tipos de pedos, ¿a poco no? Por ejemplo, ¿cómo sería el pedo de un niño? El pedo de un niño que ya así de... El de una señorita, apretadito el pedo, vámonos, sería así de... Hasta el pedo sale así, el pedito de una señora. El de mi suegra, ese está cañón. El de mi suegra soy así de... Carretilla.
creer. Fíjate, y el llegar aquí fue un rollote porque pasé por la ciudad más segura, que es la Ciudad de México. ¿Por qué seguro? Seguro te roban, seguro te violan, seguro te pican. Eres hombre, te roban, te pican. Eres mujer, te roban, te pican. Eres rarito, te roban y si te pican, te arañas, cabrón. Recuerdo muy bien que iba hablando por teléfono y de repente que se me acerca un chavo banda, o sea, un cholo. ¿Cómo te das cuenta que el chavo es banda? Por la forma de caminar. Caminan más o menos así los cholos. Pantalones de aguantapedos, los vamos a trabajar, ¿eh? Y ahí va el cholo. No puede faltar su gorra, ¿a poco no? Hombres, yo les pregunto, ¿por qué usan gorra? Pregunto yo, ¿por qué usan una gorra y se la ponen para atrás? Pues si caminas para atrás. Hay otros que se la ponen de lado, ya me las imagino. Y no falta su cadenota de oro, ¿a poco no? Bueno, según de oro, nomás con un aerosol amarillo agarra mi matita. Y ahí va el cholo con su cadenota de oro. Y ya ves cómo hablan los de México. ¿Qué pasa, carnal? Yo nada baboso y la que se lo paro con este ojo. Agarra que me tira otro que se lo paro con el otro. Agarra que me tira para otro que se lo paro con el otro. Pero dije, no hay problema porque ahí aprendí a bailar duranguense. Imagínate, fregarazo acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. Para no hacerme tan larga me di cuenta que estaba perdiendo la batalla y que recuerdo a mi maestro de artes marciales, mi maestro Bruce Lee. Y a su hermano Broccoli. Y que empiezo. Vi que no me funcionaba, que recuerdo a mi maestro de boxeo. Y que empiezo. Ya, ya, cabeceo. Ya, ya, cabeceo. Ya, ya, cabeceo. Vi que no me funcionaba, que recuerdo a mi maestro Jackie Chan. Y a su hermana Maru Chan. Bueno, para no hacerla tan larga, la verdad me robaron. Pero fíjate, ¿cómo no quieres que te roben si cómo sales a la calle? Y seguro de ti mismo, ¿cómo no? ¿Cómo no quieres que te roben si sales más o menos? Así. Como caigan. Ay, ternurita. ¿Por qué?
marido, va. Pues cómo vas a ver, no, estuviera soltero, estuviera con una mujer, no, con un amigo. Ok, tranquilo, no te va a pasar nada, ¿estamos de acuerdo? Vale, cuando sientas ya pasó todo, ¿va? Vale, cierto. Ok, bueno, ya tengo un caballero, otro caballero que quiera pasar a cotorreo para llevarse a los dos cintas de cerveza. De volada, ¿quién dice yo? Otro caballero, rápido, rápido, rápido. ¿Dónde, dónde, dónde? Bienvenido, familia. Bienvenido, ¿tu nombre, familia? Guillermo. Guillermo, va. Guillermo, ¿cuántos años tienes? 19. ¿Casado, soltero? Soltero. Soltero, saluda aquí al amigo, por favor. Abrazo de amigos, por favor, son amables. Beso de nombre. Nosotros dos somos solteros, mami. Oye, la sopa marucha se come, no se pone en la cabeza, hijo, ¿eh? A mí me gustan las mujeres. Eso, ¿y cómo te gustan tantas gorditas flaquitas o como caigan? Como caigan. Y si te cae mi abuelita, güey. Pues...
hace lo que te pongan, ¿eh? Y él lo hace así. Yeah.
señor. Les enseño los pasos, ponga atención. Adelante, a un lado, para atrás, adelante, adelante, a un lado, para atrás, adelante. Y vamos a ganar un pinche cumbión bien loco.
ser directo y sincero. Yo no soy de aquí, soy de allá. Allá de donde vengo está muy lejos. Y quiero que me regales un minuto de tu atención y te lo voy a pedir de esta manera. Mira, te voy a pedir una cooperación, pero escúchame. La cooperación es siempre cuando tú creas que mi trabajo vale la pena. Si crees que mi trabajo no vale la pena, no me regales nada. Un día mi padre me dijo, hijo, hay que ganarse el dinero con el sudor de la frente. A mí me está sudando otra cosa y no tengo que ver. ¡Aplausos para él!
invita a lo mejor a la pobre, bueno, la pobre cosa. Muchas gracias. ¡Solo ayuda! También quiero que le des un fuerte aplauso a la persona que lleva todo el programa y a veces no se le toma en cuenta, que es el narrador. Fuerte el aplauso para los amigos de Chivo de Tepernate. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que sea la bonita el aplauso, mi gente hermosa! ¡Ahí está! ¡Aquí también! Quiero agradecer a la empresa que se ha confiado en el servidor. Muchas gracias a los amigos de Rancho Máximo. Gracias por confiar siempre en un servidor. ¡Vamos a continuar con las motas mientras! ¿Ah, eh? ¿Quieres un sonido? Atención, ¿eh? Listo. Todos contamos hasta acá para que lo hagan ellos. Yo primero lo voy a hacer yo. Ponte listo, ¿eh? Si lo hace bien, le acabo de leer.
amigo. Para él. ¿Tú lo ganaste? ¿Tú lo ganaste para él? Acabas de ganar, hijo. Pon atención, tengo dos premios para ti. ¿Un par de patines? ¿O un castillo? ¿Qué quieres? ¿Con la derecha o con la izquierda? Esto es para ti y el aplauso fuerte para la niña. Un aplauso.